instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos, pero antes vamos a contarles cómo está el tiempo, porque ya los efectos de ese segundo temporal se notan y además mucho prácticamente en toda España. 21 provincias están hoy en alerta por nieve, lluvias, olas y atención, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Galicia va a ser la comunidad más afectada, así que lo que les decimos siempre, esos paseitos en el paseo marítimo cerca del mar, por favor evítenlos porque pueden ser trágicos, pueden tener un final trágico, y por supuesto los selfies con la ola, con la gran ola, eso que se ha puesto tan de moda y que se ha llevado y se ha cobrado ya tantas vidas. Hoy, al igual que ayer, va a llover en todo el país, salvo al este peninsular, en Canarias y en Baleares, y eso significa también que suben las temperaturas. En Madrid hasta ahora estamos a 2 grados, hoy la máxima será de 9, tampoco para lanzar cohetes, pero bueno, ahí están esos 9 grados. La máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 22 grados y la mínima, el pelotón del Pasmo, hoy con mayoría, Ávila, Huesca, Lérida, Pamplona, Soria y Teruel con 0 grados. También estamos muy pendientes de ese terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter que se ha registrado en las últimas horas en la costa de Honduras, en el mar del Caribe. Hay una buena noticia, había una alerta de tsunami que se había extendido y que podría afectar a Cuba. Bien, pues esa alerta se ha desactivado y en estos momentos en la isla tranquilidad. Por tanto, en cualquier caso, como les decimos, estamos pendientes de las consecuencias de ese terremoto que se ha registrado la pasada madrugada frente a la costa de Honduras. Es la mañana de Federico. Es radio. Mientras oyes la radio, miles de conductores que tienen el coche impecable tienen la misma duda. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Buenas, yo digo, mira, llamo para quejarme. Como nunca me habéis subido el precio de la cuota de mi tarifa, lo que voy ahorrando me lo estoy gastando en los suplementos coleccionables de los periódicos. Y ya llevo 2 submarinos, 3 esqueletos humanos, 20 tomos sobre los reyes visigodos y 50 kilos en minerales. Cuando has pensado bien la compañía que quieres, ya no tienes de qué quejarte. Pienso, luego yo digo. Yo digo. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 97.907. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 6. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, les contábamos que, en fin, ayer, les comentaba a las 6, que entrevisté a Pilar Urbano. Creo que somos la única cadena importante de radio que la ha entrevistado. También fuimos la única que la entrevistó en su libro sobre Juan Carlos. El libro de Pilar Urbano, la pieza 25, es un libro sobre el caso Nos y la delincuencia generalizada, la prevaricación masiva, la perpetración simultánea y masiva de delitos por parte de la jefatura del Estado, entonces de Juan Carlos, pero especialmente de todo el gobierno de Mariano Rajoy, en todos sus ministerios, de la Fiscalía a todos los niveles y del propio fiscal del caso, el fiscal Orrac. Todo lo que suponíamos y en algunos casos sabíamos por los libros de Inda y de Urreistieta, corregido y aumentado. Todo. Pero lo tremendo del asunto es que ese libro, que acusa personalmente de comportamientos que son claramente ilegales, absolutamente ilícitos, totalmente inmorales, vergonzosos, no ha recibido, en un mes me parece que lleva el libro en la calle, ni una respuesta. Han dado la callada por respuesta. El presidente del gobierno Rajoy, el entonces jefe de la oposición Rubalcaba, el ministro entonces de Justicia Gallardón, luego el ministro Catalá, el ministro Montoro,
los de Hacienda. Bueno, había uno llamado Burillo Decente al que echaron a Zaragoza, lo echaron directamente, para que perpetraran pues una serie de perjurios sistemáticos en la llamada operación para salvar a la Infanta, que, lo he dicho aquí, estoy absolutamente seguro de que si Mariano Rajoy y Ruiz Gallardón, que es el cerebro siniestro de toda esa operación, repito, de prevaricación al por mayor, de meter en la cárcel a la cúpula de los que mandan en España. Si le dicen a Juan Carlos, señor, esto no tiene un pase. O sea, esta mujer es la que estaba a frente de todo, le han pillado, o declara todo a Hacienda y pide perdón, o va a la cárcel ella y el marido. El marido seguro, si quiere, pero tienen que ir los dos. Y por supuesto no se puede salvar a la Infanta. Hubiera dicho Juan Carlos, pues qué pena, qué lástima. Pero sin la menor duda. Que bastante líos tenía con su corina y sus corinos y sus caderas y sus caderos. Y sus millones y sus millonas. Sin ninguna duda. Cualquiera que conozca algo a Juan Carlos y a los reyes en general, lo primero es salvarse ellos y la dinastía. Y si hay que cortar una rama, pues se corta una rama. Y si hay que cortar dos, dos. Y medio árbol. Y si hay que dejarlo en una raíz, en la raíz. Eso siempre. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron por abuso de poder. Podemos salvar a la Infanta y vamos a demostrárselo, señor. Operación, salvar a la Infanta, y ahí está el siniestro Gallardón, el siniestro Rajoy, el siniestro Rubalcaba, la siniestra Sorayita, el siniestro CNI, por supuesto, los siniestros fiscales e inspectores de Hacienda, que son los que alhajan esa fechoría. Nadie ha puesto ni una demanda ni una querella contra Pilar Urbano. Nadie ha dicho ni pío. Eso que repetía Azaña de que la mejor manera de conservar un secreto en España es publicarlo en forma de libro, porque nadie lo leerá. En España está alcanzando un nivel superior. Es que si lo lee y le afecta, tratará de ocultarlo. Y si le llama ladrón y asesino, disimulará. Aquí donde los políticos tienen la piel tan fina, que a algunos no se les puede decir absolutamente nada, sobre todo si son déspotas, resulta que se acusa a la cúpula del Estado de una operación que es de prevaricación al por mayor, sobre todo en los ámbitos de Hacienda y de la Fiscalía, de la Justicia y del dinero, la clave, y nadie dice ni pío. Cuando veía ayer las imágenes de Rodrigo Rato hablando de Mariano Rajoy, por supuesto, no hablaba de Soraya, pero es siempre la brujavería que está ahí en medio de todo. Hablando de cuatro ministros, cuatro, que en días sucesivos fueron anunciando que eso era una operación preparada, que es que lo demostró, es que es indiscutible, porque es que además buena parte de eso lo vimos. La de empleo, que le dijo a la secretaria que se fuera, que iban a por él. El de Hacienda, que lo detuvo en base a un alzamiento de bienes que a los 15 días desistió del delito. ¿Cómo sería el delito? Recuerden la operación de unos empleados de aduanas actuando en el centro de Madrid solo para meter en la cárcel del telediario al que había sido el gran rival de Mariano Rajoy en la sucesión de Aznar. Siniestro hecho que conviene recordar. Después, el ministro de Economía había alentado a los medios, a Voz Populi y a otros, de lo que querían hacer con él. Y ya para colmo, el ministro de Justicia, en Televisión Española, se jactó de tener los datos fiscales que legalmente no puede tener, y mucho menos exhibir, un ministro de Justicia. Cuatro ministros en una semana, cuatro, no solamente prevaricaron y atentaron contra los derechos civiles de una persona, sino que demostraron el nivel de despotismo ciego, arbitrario, siniestro y estúpido que ha llegado el gobierno de Rajoy, entonces con mayoría absoluta. Muchos se quedan en el detalle de las tarjetas Black, que por cierto, salvo en cuatro casos, es para meter en la cárcel más al juez que a los de las tarjetas Black, porque ahí no hay delito ninguno. Puede haber derroche, sin duda, como en todas las cajas de ahorro, como todas las empresas que tienen tarjeta de representación. Pues en nuestra empresa nadie tiene tarjeta de representación. Primero, porque no tenemos para gastar, y luego, porque no. Porque
se gasta, en lo que se gasta es un sobresueldo. Y así hay que entenderlo, y así es lo que es y lo que sabe todo el mundo. Pero ahí un juez comunista montó el pollo. Y, naturalmente, todos los datos privados, bastantes matrimonios se han deshecho, todos los datos privados más íntimos de esas personas salieron a los periódicos porque los sacó el Ministerio de Hacienda. Y luego porque los filtró el juez y la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Y esto a la gente le produjo una gran algazara. Que vamos a ver, sopayasos. O sea, si a Rato o a Iranzo le hacen eso, ¿qué no te pueden hacer a ti? Merluzo. O sea, cuando un poder es tan despótico que no respeta las leyes más elementales, las escritas y las no escritas, porque no hay que escribirlas, que es que no se debe nunca abusar del poder contra un enemigo político y menos el juego sucio, ¿cómo crees que eso, que es liquidar el Estado de Derecho, la protección de la ley, la protección de la privacidad de la persona, ¿cómo crees que no te va a afectar? Pues claro que te va a afectar. Esa impunidad que Rajoy ha conseguido para sí, en el caso de la Infanta, caso Rato, etcétera, y no hablo de que sean inocentes, hablo de que son inocentes de lo que se les ha acusado, y hablo de que no se les ha acusado de lo que son culpables. ¿Pero qué hacía Mariano? ¿Por qué monta el pollo para Rato? Para no hablar de Bárcenas. ¿Por qué Soraya coordina esto? Para no hablar de su sobresueldo. ¿Por qué Montoro monta el pollo? Pues para no hablar de su sobresueldo, de Bárcenas, del dinero negro. Es una operación tan grotesca, tan sórdida, a través de La Sexta y de los medios sorálicos, que es que no sé cómo la gente no lo ve. Pero repito, ayer Rato acusó a cuatro ministros, a cuatro, de ellos tres importantísimos, Economía, Hacienda y Justicia, con fechas, con hechos de un comportamiento claramente delictivo, que no va contra un señor llamado Rodrigo Rato, va contra un ciudadano español que tiene unos derechos civiles conculcados por un gobierno de mayoría absoluta. Nadie dijo nada. Como en el libro de Pilar Urbán, nadie dijo una palabra, nadie contestó. Un portavoz de una secretaria de Fátima Báñez dijo que eso era mentira. Bueno, ya, mi palabra contra la tuya, yo no le he dicho, si le he dicho, etc. ¿Por qué lo iba a contar si era mentir? ¿Para qué? Si lo sustancial no era Fátima Báñez, es que fue la primera. Y el detalle de querer salvar a la secretaria, porque serían amigas o vete tú a saber. Lo típico que pasa siempre, y sobre todo en Madrid, que es que alguien conoce a un primo, que conoce al portero, que el portero estuvieron en el cumpleaños del niño, que este fue padrino, que salieron una vez, que mira, yo tengo que decírselo, pobre mujer. Estas historias. Pero los otros tres, Economía, Hacienda y Justicia, es un monumento a la prevaricación. Y sale un tal Paniagua y, como moltó en su día a Mariano Rubio, le dice: ¿no le da usted vergüenza? Y Rato, que será un jeta, será un cara, es un soberbio, pero desde luego tiene talento entre 100 y 1000 veces más que el tal Paniagua, Paniaguado, como se llame, le dice: claro que me da vergüenza, 30 años en el PP, ¿cómo me da vergüenza? Claro, por supuesto que me da vergüenza, pero mucha vergüenza. Mire, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Justicia, todo esto en una semana. ¿Cómo no me va a dar vergüenza? Le faltó decir: porque yo le disputé a Mariano Rajoy la presidencia del gobierno. ¿Y qué va a pasar hoy? No pasará nada, porque Mariano cree que da igual lo que pase, que si él no hace nada es como si no pasara. Por supuesto pasa. Vamos a contárselo. La declaración de Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera sirvió al ex vicepresidente del Gobierno para ajustar cuentas con varios miembros del actual Ejecutivo. Rato dijo que la ministra Báñez llegó a avisar a su secretaria de que se fuera porque él iba a tener problemas. A Catalá de divulgar en Televisión Española sus datos fiscales. A Montoro de referirse a su situación tributaria antes incluso de su detención. Y a Guindos de beneficiar a los competidores de Bankia tras la crisis del banco. Este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encargar realizar cuáles eran las necesarias provisiones para Bankia. En ninguna de estas tres reuniones estuvo presente el Banco de España. Mi opinión personal, por lo que valga, es que se le ocultaron estas reuniones. Y estos mismos competidores fueron los grandes receptores de los depósitos que salieron de Bankia después de su nacionalización en el verano del 2012. Me detienen el día 16 de abril del año 2015 a las 4 de la tarde. El día 15 de abril
del año 2015 a las 9 de la mañana, el ministro de Justicia cuenta mis datos fiscales a los desayunos de Televisión Española. ¿Cómo puede saber el ministro de Justicia mis datos fiscales? Una pregunta que todavía no he sido capaz de contestar. El 14 de abril, el ministro de Hacienda, con más habilidad, habla del tema en esta Cámara. Porque el 13 de abril, una publicación que se llama Vox Populi publica que el SEPLAC, dependiente del Ministerio de Economía, me está investigando. Resulta que el autor de esa información, el señor Alba, tiene una reunión la semana anterior con el ministro de Economía. En febrero, principios de febrero del año 2015, la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de mí, que voy a tener problemas por mis declaraciones de Hacienda. Pues verdad lo que dice Rato, y es verdad. Tengo la absoluta seguridad de que es verdad, porque hemos visto cómo lo detenían. Y aquí lo hemos criticado diciendo que era la mayor fechoría. Vamos, eso me lo ha dicho un comisario jefe de policía. Dice, desde el siglo XIX nadie de aduanas detenía a nadie en el centro de Madrid. Eso hemos tenido que llegar a este infecto gobierno de los del sobresueldo de Bárcenas. Pero lo de los medios de comunicación es clave, porque lo que da es la pista de cómo son los políticos los que corrompen a los medios, que encantados de tener un dato, una exclusiva, pues claro, te da Luis de Guindos una historia de estas contra Rato, no la vas a publicar. ¿Y es verdad que lo persiguen? Sí. ¿Era verdad el alzamiento de bienes? Tan falso era que a los 15 días dejó de ser una causa de delito, pero ya lo habían detenido. ¿Qué era el numerito? Y ayer dijo más. Las acusaciones de complot realizadas por Rato a cuatro miembros del gobierno se ampliaron posteriormente en una entrevista televisiva en Intereconomía. El que fuese ministro de Economía acusó al entorno de Soraya Sáenz de Santa María de avisar a los medios de comunicación de que iba a ser detenido. A mí me dicen los medios que les avisaron de Moncloa, del entorno de la vicepresidenta, pero no lo puedo saber porque yo no lo he podido constatar, pero alguien les avisó. Desde luego yo no les avisé porque yo no sabía que me iban a detener. Y nadie de mi entorno lo sabía, aparte que no sería yo el más interesado, ¿no? No, estaban allí antes, es decir, estaban antes de que llegara la policía tributaria. Y dirán ustedes, ¿y cómo, siendo tan amigo de los escándalos gorilas en la niebla, no ha llevado a Rodrigo Rato a acusar al gobierno de prevaricar al por mayor, de crear pruebas, en algunos casos falsas, evidentemente, como el atamiento de bienes, de complotar, de organizar una conspiración para vengarse de su íntimo amigo, el que fue durante muchos años el número dos del Partido Popular en la época importante del Partido Popular, no en esta época rastrera, miserable y de decadencia? ¿Cómo es posible que Ferreras, que es el que detiene a Rato, cuando tiene estas declaraciones de Rato, no lo lleve y tenga que llevarlo a Intereconomía, porque no hay una sola cadena de televisión que lo invite? Porque la corrupción mediática, y estamos hartos de decirlo, con este maldito gobierno, ha llegado a unos niveles que son niveles coreanos, norcoreanos, claro. Este es el caso extremo. Pero ¿cómo es posible que ni la 4 ni la 6, que son las que dan información política, las dos comunistas, cómo es posible que cuando un tío te dice que el gobierno de la derecha es infecto, es corrupto, se mata entre sí, se apuñala más que los godos, ¿cómo es posible que no lleve a este tío? Que lo ha dicho además en el Congreso de los Diputados, que encima ha humillado al Paniagua. No volverá a levantar la cabeza, supongo, en 10 o 12 años. ¿Cómo es posible? Pues porque manda a Soraya. Mejor dicho, Soraya no existe, es Mariano Rajoy. ¿Y qué dice Mariano Rajoy? Pues Mariano Rajoy, como de costumbre, no dice nada, porque no pasa nada. Nada pasa, porque así, si no se habla, pues no pasa nada en Cataluña, no pasa nada en la justicia, no pasa nada en Hacienda, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Si Mariano no dice nada, es que nada pasa. No dijo nada Mariano Rajoy y tampoco el ministro Luis de Guindos. No quiso responder a las acusaciones de Rato y prefirió hablar de la buena gestión de Bankia. La comparecencia del ex vicepresidente del gobierno también coincidía con la intervención de Rajoy en un foro sobre inversión, donde, ajeno a todas las polémicas que salpican a su gobierno y a su partido, se limitó a advertir del riesgo que supone para la economía española la situación
política actual de Cataluña. Escuchamos a De Guindos y a Rajoy. No entro en ningún tipo de polémica ni debate. Lo importante es, vuelvo a repetirles, que hoy Bankia compite, está bien gestionada y no tiene ningún tipo de interferencia política. Es decir, comparen ustedes. Sin duda la incertidumbre política en Cataluña supone un reto para España y para sus instituciones y también para la economía. De hecho, la inestabilidad política en esa comunidad autónoma constituye la mayor, por no decir la única sombra que se cierne sobre la misma. El presidente de la Generalidad es él. Habla de la situación política en Cataluña como si no fuera responsabilidad suya. Bueno, luego se lo contamos más en detalle, porque además ayer, corroborando lo que aquí hemos dicho, pero ¿para qué quiere intentar la investidura Inés Arrimadas si no la van a votar ni los separatistas ni los comunistas de Podemos? Bueno, pues ayer se demostró que los de Podemos dijo de ninguna manera vamos a votar una española, hasta ahí podíamos llegar, si fuera una separatista, bueno. Pero ayer, paso atrás de Artur Mas, ¿para qué? Para dejar en evidencia al belgamocho. 2 años después de ceder la Generalidad a Carles Puigdemont, Artur Mas abandona la presidencia del PDeCAT y advierte de que no se puede alcanzar la independencia a corto plazo con el 47% de los votos. La segunda retirada, además, coincide con el abandono de la política de Carles Mundó, que deja a la Esquerra sin candidato a la presidencia de la Mesa del Parlamento. Mundó deja la política y vuelve a la abogacía. Mas, que también dejaba claro que es muy consciente de su horizonte judicial, hablaba al tiempo que Puigdemont participaba en un acto con independentistas en Montpellier. Yo creo que Juntos por Cataluña, que tiene la base del PDeCAT, debe cuajar, y no solo que cuaje, sino que se refuerce y se expanda. Y considero que el hecho de que yo esté ahora al frente de esta presidencia no expande, sino que limita. Pregunten al presidente Puigdemont, que es quien toma las decisiones. Yo no seré quien le dé consejos y menos públicos. Volveré con toda la legitimidad a Cataluña como presidente elegido por el Parlamento. Oye, Eli, pero si has sido Eli, ¿por qué no estás en el Parlamento? ¿Idiota? Bueno, ¿esto qué significa? ¿Por qué se va el mundo? Porque van a continuar el golpe de Estado. Y dice, no, yo a Extremera no voy. Pero lo que demuestra Mundó, que era el candidato de la Esquerra, el Junqueras, el beato segundo, digamos, de la cofradía de cómo me quejo, pues ¿por qué se va? Se va porque van a continuar el golpe. Y dice, no, que este Mariano es muy blandito, pero hay algunos jueces en Madrid que nos miran regular. No. Yo me vuelvo a la abogacía, que es una rama, a veces decente o indecente, pero desde luego no vas a la cárcel, más que a visitar a tus clientes, claro. Por eso se va Mundó, por eso se va Mas. Dice, no, yo me quito de en medio. ¿Por qué? Porque el golpe continúa. ¿Y qué hace el presidente de la Generalidad, Mariano Rajoy? ¿Qué? ¡Nada! ¿Pero qué va a hacer? Lo de costumbre, estar para no ser. Porque Mariano no es, Mariano está. Y mientras, fechorías, ¿han oído ustedes a De Guindos? Dice, no voy a entrar en debates y polémicas, no, que te acusó de prevaricación. Y además de favorecer a unos bancos. Y además de dar mucho más dinero del que hacía falta para Bankia. No, es que te ha acusado de todos los delitos que puede perpetrar un ministro de Economía. O son verdad o son querellables. Esto no es un debate. Un debate sí digo que hay que subir o bajar los impuestos. No, te han acusado de un delito. Mejor dicho, de media docena de delitos gravísimos. Guindos, a ti, Luis de Guindos, el de la patata en la boca. A ti. El de la cucharita en la plata. O sea, te ha acusado a ti. Y tú la respuesta que das, no sé, para el crédito de España es no contestar, no entro en debates. Han dicho que he robado y que me he llevado los cubiertos de plata. Yo no entro ni en debates. ¿Pero qué debates? ¿O te has llevado los cubiertos o no te los has llevado? Bueno, así estamos. Es la mañana. Es radio. La
tienda de Libertad Digital presenta a Córdoba, la última creación de Lino Corelli, el conjunto de bolso y seis complementos a juego inspirado en nuestras raíces más bellas y elegantes. Córdoba es un bolso de líneas clásicas que combina con todo, cómodo de llevar, con asa corta o con bandolera. Sus seis complementos a juego lo convierten en el conjunto que toda mujer elegante desearía tener: la cartera, el llavero, el neceser de maquillaje, el colgador para el bolso, el paraguas plegable y los maravillosos guantes. Bello y práctico, lleno de estilo y de detalles para el día a día. Así es Córdoba. Y lo más sorprendente, su precio, porque ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora o entre en tienda.libertadigital.com. Conjunto Córdoba, distinción en cada detalle. En el Paseo de las Delicias, en O'Donnell, José Abascal, Princesa y Avenida del Mediterráneo. También, como viene siendo habitual, tráfico lento en el acceso a la M30 desde la carretera de Toledo y en la Avenida de la Paz. Conectamos ahora con la DGT para saber cómo se circula por el resto de carreteras de España. Antonio Ayuso, buenos días. Buenos días. Seguimos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz y vamos a contarles lo que les adelantábamos. Mucha gente y gente de buena fe, incluso votantes de Ciudadanos, dice, no, es que Inés Arrimadas tiene que presentarse a la investidura. Y dice, pero si no tiene votos. No, pero es que tiene que presentarse a la investidura. Ayer debatí aquí con Cayetán Álvarez de Toledo y hacer un discurso y tal. Bueno, hay gente que puede hacer un discurso y hay gente que no. ¿Pero qué discurso vas a hacer contra una mayoría parlamentaria separatista y a tu lado si no tienes ni siquiera los que te deben apoyar? Solo te apoya tu partido. ¿Qué va a decir Albiol? ¿Qué bien estás, Inés? ¿Y yo qué desastre? Pues no. ¿Qué va a decir Iceta? Pues es el mayor traidor. Y ayer se supo lo que faltaba. Esta era la tesis de Soraya, o sea, de Cebrián. Que es, vamos a ver cómo le rompemos la cara a la niña esta de Barcelona. A ver si se rompe la crisma en una, pues como Hernández Mancha. Es decir, presentándose para algo que no puede conseguir. Vamos a ver cómo le damos. Pues que se apoye en Podemos. ¿Pero cómo se va a apoyar en Podemos si Podemos está con los separatistas? Pues tiene que apoyarse en Podemos. Bueno, pues venga, hay que ir a ver a Podemos. Y fue a ver a Podemos. ¿Y el resultado? Pues es natural que Podemos está con los separatistas. Podemos estar con la Esquerra, con la CUP, con la ETA. Podemos es Compromís. Podemos estar con los separatistas catalanes de Baleares. Podemos estar con todos los enemigos de España. Pero ¿cuántas veces hay que repetirlo y constatarlo? No hay un solo sitio en España donde Podemos no signifique lo más radical y lo más contrario al orden constitucional. Y ayer se demostró una vez más. Es verdad que tuvo la ocasión, Pablenín, de sacar la pata que ha metido hasta el corvejón. Porque claro, si Podemos, cuando la gente está, 1 millón de personas en la calle con banderas españolas en Barcelona, si la gente está hasta las narices de las autonomías, de los partidos políticos y de que se carguen España estos sinvergüenzas, esta panda de ladrones, hombre, ponte al lado de la gente. La gente es como llama al pueblo español Pablenín y sus podemitas. Bueno, pues no, señor. Se pone al lado de la ETA, de la Esquerra, de la CUP. Bueno, pues evidentemente va camino del guano. Volverá a los votos que tenía el PC, Izquierda Unida, toda la vida, que es el 10, el 11%. En los mejores casos. Estaba en el 22, está en el 16 y bajará al 12. ¿Y qué pasará entonces? Pues no pasará nada, porque como todos viven del cuento y todos dependerá de las listas que ha hecho él, pues ahí se tirará unos años cambiando de novia, supongo. Pero la cuestión fundamental, ¿para qué iba a ir a la investidura Inés Arrimadas si no tenía votos? Que le iba a acompañar Podemos. ¡Podemos! Podemos mandarlo a freír espárragos.
Ciudadanos considera cerrada definitivamente la posibilidad de presidir la mesa del Parlamento catalán tras su reunión con los comunes. Al término del encuentro, Carlos Carrizosa acusaba a Podemos de haberles dado un portazo y a su vez los de Domènech recriminaban a Ciudadanos que hiciera teatrillo. Los comunes se han encontrado afinidad con Esquerra, con quien ya negocian su apoyo a cambio de que se les deje entrar en la mesa, que quedaría bajo el control de los separatistas. Escuchamos a Carlos Carrizosa en Casa de Herrero. Ya nos ha confirmado que no va a votar a Ciudadanos, con lo cual se desvanece la última posibilidad que teníamos de tener un Parlamento con un presidente constitucionalista que cumpliese las leyes, que las hiciese cumplir y que respetase la democracia en el Parlamento de Cataluña y no lo pusiese al servicio del independentismo. Bien, reapareció ayer Pedro Sánchez. Inmediatamente subió el pan de masa madre, de masa hija y de masa botija. O sea, es que no falla. O sea, España tiene la presión fiscal más alta de la Unión Europea. En ningún país se han subido los impuestos tanto como en España en estos años malditos del murciélago de Rajoy, que es Montoro. Así que, como no salen las cuentas, porque claro, hay 3 billones de empleados públicos, de ellos 1 millón no son funcionarios, son los inmensos pesebres de las autonomías, los ayuntamientos, las diputaciones y por supuesto el gobierno y sus asesores y los asesores de los asesores y las empresas públicas y los asesores de las empresas públicas. 1 millón sobran en el sector público en España. Bueno, resultado, no vamos a quitar ninguno de esos, vamos a añadir y vamos a poner más impuestos. Y diga usted, que es que ya no tenemos para qué. Ah, como él vive de la señora y el suegro es multimillonario, a él le da lo mismo. Aparte, no sabe sumar. Bueno, sumar en lo suyo sabe. Lo que no sabe es multiplicar ni dividir. Bueno, dividir también es plurinacional. El caso es que ayer salió Pedro Sánchez y hizo pues casi lo peor que puede hacer un partido en la oposición, decir que va a subir los impuestos. Como parecía que no se hundía en las encuestas, bueno, pues ahora hay motivo para execrarlo todavía más. Pedro Sánchez anuncia en su reaparición la intención de imponer 2 nuevos impuestos a la banca para sufragar las pensiones. El líder del PSOE dice que con su propuesta se podrían recaudar 2.000 millones de euros al año. Podemos acusa a los socialistas de copiar sus iniciativas. Desde el PP, Rafael Hernando sostiene que la solución al problema es la creación de empleo. Esto no se arregla con 2 impuestos a los bancos. O sea, eso primero es mentira. Y segundo, es demagogia. Eso se soluciona creando más empleo, mejorando los salarios, por lo tanto aumentando las cotizaciones, pero también procediendo a un sistema y a unas reformas que haga razonable y sostenible el sistema. Es que se le ve un tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue. O sea, es que no falla. ¿Y qué ha dicho Hernando? Hernando no ha dicho nada. Es decir, no, ellos quieren subir los impuestos, nosotros queremos bajarlos. ¿Se acuerdan de que este año iba a bajar los impuestos Montoro? Y el año pasado, no, y el año anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Porque desde el segundo año, Montoro iba a bajar los impuestos que ha subido. Siempre. Luego ha rebajado un poquito en vísperas de elecciones. Hemos tenido la suerte que ha habido 3 medio convocatorias, o una convocatoria y 2. No se sabe muy bien exactamente ahora qué es lo que pasó. Bueno, el lío que pasó. Y por supuesto, cuando hay elecciones, dejan de bajar los impuestos y suben un poquito. Pero vamos, ahora mismo firmaba yo tener los impuestos de Felipe González. 10 puntos más de presión fiscal. 10 puntos más. Estamos pagando el 20% más de lo que pagábamos con Felipe González. ¡Felipe González! O sea, no estoy hablando de Aznar. Bendito sea su nombre. O sea, no, Felipe González. Aznar bajó los impuestos y rato todos los años que estuvo en el poder a partir del primero. Todos. Mariano los ha subido todos los años que está en el poder. Más lo que ha subido a través de la deuda, que naturalmente hay que pagar. Hemos pagado del 50% del PIB que teníamos de deuda con Aznar al 70% de Zapatero y a más del 100% con Rajoy. Y eso hay que pagarlo. Nosotros, nuestros hijos y nuestros botijos. Eso hay que pagarlo. Pero bueno, ahora, ya el colmo, donde se vio que este hombre es que no hay, o sea, un,
Digamos que un discapacitado intelectual con iniciativa tiene más peligro que un mono con una gilet. O sea, va ya bastante, bastante ha hecho de colocarnos a Carmena, que es culpa de él que esté aquí, estemos padeciendo este infame desgobierno comunista, infecto, gobierno totalitario, repugnante, corrompido, lamentable, penoso, que es culpa de Sánchez que tengamos aquí a Podemos, porque en Madrid la gente no votó a Podemos. La gente votó al PP. Bueno, pues va y anuncia una candidata. Ya lo que le faltaba a la puri puntapié. Pues en ese mismo acto de reaparición, el líder del PSOE no cerraba la puerta a que Margarita Robles encabece la candidatura del partido para la alcaldía de Madrid. El entorno de la portavoz parlamentaria, que dejó la judicatura para ser precisamente número dos de Sánchez por Madrid, descarta por el momento la idea, algo que no hace el secretario general. Tiempo al tiempo. Lo importante es que vamos a fijar en breve los plazos para los procesos de primarias, y será la militancia y también la ciudadanía que quiera decidir junto con nosotros, los candidatos y candidatas que se vayan a presentar en los distintos procesos electorales municipales y autonómicos, quienes decidiremos entre todos, no solo uno, quién vaya a ser nuestra propuesta electoral. No sé, si los ciudadanos en Madrid lo que queremos es que no haya un gobierno comunista, que es lo que votamos ya. Pero tú lo mantienes. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. O sea, a cambio de que, en fin, de ir al infierno, si no lo hubiera recalificado el Papa. Bueno, y lo mejor es lo de Podemos. Podemos está en un momento de forma sensacional. Pavlenín es Lenin en caricatura, pero es Lenin. Que las cosas van mal, vamos a liquidar gente del partido. Esto lo hicieron los comunistas desde el año primero. El que protesta se le fusila, y además a la familia. ¿Y esto cómo se hace en un sitio donde no se puede fusilar? Si Pavlenín pudiera, vamos, no fusilaba a todos. No, purga. Dice que bajamos 5 puntos en las encuestas, vamos a purgar a todos los jefes del partido. Y, hombre, usted exagera, ¿qué exagero? Que vayan poniendo sus barbas a remojar todos los barbudos y barbudas que de todo hay. Que vayan poniendo sus barbas a remojar porque Echeminga Dominga ha sacado la guadaña. Podemos prepara una nueva purga que otorgaría todavía más poder a Pablo Iglesias cuando se cumple un año del Congreso de Vistalegre II. El líder del partido ha encargado a Echenique la eliminación de todos los críticos de las direcciones regionales, mientras se espera que tras 3 semanas alejados de los medios desde las elecciones en Cataluña, Iglesias reaparezca hoy en la ejecutiva de inicio de año. Bueno, vamos a acercarnos a la prensa económica mientras dejamos a estos preparando un océano de sangre de funcionario, bueno, de funcionario, de político metido en el pesebre de lo público. Vamos a la prensa económica, que naturalmente ya pueden imaginar que después de lo de Rato será tremendo. Pero antes, bomba de calor, que es lo que debió acometer ayer a Mariano Rajoy cuando vio a su antiguo rival Rato, cuando lo vi en televisión. El día, el 13 me hicieron esto, el 14 me hicieron esto, el 12 me habían hecho esto, el 15 me hicieron esto. Soraya, dile a Ferreras que no lo saque de ninguna manera. Por supuesto, presidente, por supuesto. Pues para los sudores, Federico, lo bueno de la bomba de calor es que también tiene aire acondicionado cuando hace calor fuera. También, así que la ponemos también. Ahora hace un frío que pela, de momento calor. Calorcito en casa, agua caliente además todo el año, porque no sé si sabes quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado, el mando a distancia electrónico, los sistemas inverter en climatización. No me lo digas, Toshiba. Toshiba, y pero solo claro. Tenemos que hacer una cosa, escribir quiero un Toshiba en nuestro navegador y les vamos a enviar un profesional para que les den la mejor solución de calefacción y también, como decimos, de aire acondicionado para su vivienda o para su negocio. Bueno, pues vamos con esos titulares. Naturalmente, toda la prensa económica, pues presta atención a lo que debería estar en la sección de sucesos, porque lo de Rato ayer es para abrir la sección de política y de sucesos en cualquier país civilizado. Es la mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, Federico. Vamos con el gran asunto, que es económico, político y es sobre todo jurídico. Porque si a Rato le han hecho todo lo que le han hecho, y a los accionistas de Bankia, Bankia creada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sí. Que es que parece que es que Bankia existía. No, se la inventó el PSOE para hundir a 6 cajas en vez de a 1. Eso es. Y digamos, fue algo que a Rato le vino dado en su momento y que cuenta, y contó ayer perfectamente, hoy hay que recomendarlo en Libre Mercado, Rato,
A de Güello contra de Guindos y Irigoyen, así narró los 5 meses en los que quebró Bankia. Es, digamos, el íter de acontecimientos que estuvo relatando ayer Rato. Domingo lo recoge con todos los textuales pertinentes, con las explicaciones que dio Rato sobre cómo se gesta la salida a bolsa de Bankia, cómo en aquel momento absolutamente todos los auditores que miraron las cuentas de Bankia, empezando por el Banco de España, dieron su ok, su visto bueno, no estaba quebrada, no tenía un agujero, por eso salió a bolsa. Y la CNMV, pues si es que cuando dicen que de Bankia, pero ¿qué me cuenta usted de Bankia? Pero si han sido ustedes la que lo han creado y los que lo han sacado a bolsa. A ver si eso se lo ha inventado Rato. Exacto, bueno, pues, pues es que es... Todas esas explicaciones, hoy con mucho detalle... Hay una cosa en lo de Goyri Golzarri que hay que aclarar. Cuando llaman a Goyri, dice Rato que faltan, que con 7.000 millones se arreglaba. Goyri Golzarri, que es banquero, sí, cuando quieren fichar, dice, yo necesito 19. Naturalmente para asegurar. Claro. Eso, porque pueden haber dicho, hay 19 o hay 15 o hay 7. No, lo que pidas. Bueno, por supuesto, Bankia ahora, es verdad lo que dijo Rato, está absolutamente saneada, capitalizada, entre otras cosas, porque la dirige un banquero de verdad. Oye, pero eso ya es opinable. Cuando te van a fichar, pues luego hablaremos con Vicente Espitarte. Viene Neymar al Madrid. Ah. Y pide 2.000 millones de euros. Dice, bueno, él puede pedir 2.000 millones, pero luego ya veremos lo que dice Ferreras que puede ofrecer Florentino, o sea, 1.000. Eso es. Mucho, me parece. Bueno, demasiado. Pero quiero decir que en lo privado, uno, cuando le llaman para gestionar, puede pedir dinero, pero el que lo da es el, y el dinero público es de Guindos. El comportamiento de Guindos en todo, incluso ayer, cuando ayer le acusa de prevaricación al por mayor, de montar un... bueno, de todo, que el tío dice, no, yo no entro en debates, yo no entro en debates, pero ¿cómo que debates si te ha acusado de largón, prevaricador, perjuro, o sea, de todo? Pero él... él no entra en debates, no entra en debates. Bueno, pues sí que te contaré rápidamente que hoy Rato es portada en todos los periódicos, pero no es la gran, el gran asunto candidato, ninguno era el hombre de prisa. ¿Cómo lo saca 5 días? En 5 días, fíjate, el titular es Rato pone en marcha el ventilador sobre la crisis de Bankia en una foto pequeñita. Pero fíjense, aquí está este sello debajo del adorno de los esquiadores, que parece que le están esquiando en la calva a Rato. Aquí este sello, esto es la noticia, este era el candidato de prisa. Y una de las grandes noticias hoy es Rajoy vaticina la etapa expansiva más larga de nuestra historia. Y ahí... gran tamaño, tal, cómpranos, Soraya, cómpranos. Mira que lleva en almonera este periódico y no lo compra nadie. Nadie. En fin, bueno, pero vamos ahora, ¿qué te parece si vamos al vestuario blanco y al jefe del vestuario, que es Zinedine Zidane? No sé dónde huele peor, sí, porque, ¿en el vestuario blanco o en las cloacas del Las cloacas del vestuario, estado? Hay dos frases tremendas, que es la paz en el vestuario y todo lo que nos ha dado. Eso. Con todo lo que nos ha dado padecimos 2 años de casillamiento, sí, y se cargaron a Mourinho, Madrid, por cierto, muy bueno. Sí, sí. El segundo año es el mejor que hemos tenido, hasta la segunda parte de la final contra la Juve. Es el mejor Madrid que ha jugado, en serio. Y el año anterior contra el Bayern de Múnich. Uf, ese sí también fue un partidazo. Sí, tal. Pero hasta entonces, el mejor era el del segundo año de Mourinho. De Mourinho, sí. Cuando todavía no se habían atrevido a echarlo las vacas sagradas. ¿Quiénes eran las vacas? Las vacas del pueblo ya se han escapado. Reau. Pues son Marcelo, Ramos. Por supuesto, Ramos, que es el artífice de todo. Y entonces Casillas, y ahora Cristiano. Vamos a ver qué piensa Vicente Espitarte. Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana de Federico. Es radio. Vicente Espitarte, tú mismo, a ver. Buenos días, Federico. Ayer conjura de Valdebebas. ¿Cómo que conjura? ¿Van a matar a alguien? Bueno, pues a lo mejor debería ser el resultado de todo esto. Porque ¿no? Últimamente le llaman conjura a que los jugadores dicen esa cosa tan socorrida y tan original de hay que sacar esto adelante. Bueno, ayer hay que decir una cosa. Reunión en el vestuario blanco y es que
pocas obviedades se dijeron cuando estuvieron casi una hora reunidos para llenar una hora con lugares comunes, ya hay, sí, que, ya sí, hay que rellenar. Sudar la camiseta, ganar y ganar, sí, partido a partido. Ah, esos fueron los primeros cinco minutos. Dejarse la piel y sobre todo somos el Madrid. Correcto. Sí, aunque hemos, no lo parezcamos. Hemos llegado al séptimo minuto, los siguientes 50 minutos fueron evidentemente de realismo, cierta crueldad en algunos momentos, tensión, había que decirse las cosas como se las tenían que decir, tomaron la palabra los pesos pesados. ¿Le dijeron a Marcelo que se fuera a Brasil? No. Claro, no. ¿Quién se lo dice? Sí, sí, porque es, a lo mejor alguno querría irse con él cuando también. Cuando murió Stalin, que es el chiste que se parece mucho a la realidad. Stalin ha muerto. Dice, sí, sí, ¿quién se lo dice? Pues en Madrid estamos en esa. Bueno, el que salió a informar sobre lo que había ocurrido en la rueda de prensa fue Zinedine Zidane, que evidentemente no quiso dar ningún detalle. Los detalles los tenemos todos en Libertad Digital y estoy contándotelos. Y es que, evidentemente, ayer se dijeron las cosas que se tenían que decir dentro del vestuario. El mensaje de puertas afuera... todos a una, no vamos a contar exactamente qué es lo que ocurrió, pero evidentemente dentro sí que se recordó las cosas buenas que se han hecho, a pesar de lo que estabas diciendo antes, durante los dos últimos años, no solamente durante la segunda parte del de Cardiff. Perdona, yo he dicho que hasta la Copa de Europa, la Recopa, digamos, la Supercopa de Europa, el Madrid ha estado a su nivel. Luego, desapareció. Que no es la primera vez que lo hacen. Ayer trataron de invocar esas sensaciones que se habían producido hasta conseguir los 8 títulos que se han conseguido en los últimos 24 meses y a partir de ahí es verdad que sí que se dijeron las cosas que se están haciendo realmente mal en los últimos tiempos. Por ejemplo, las alineaciones, ¿no? ¿O eso no se dijo? Bueno, claro, es que estamos en el problema fundamental. O sea, la triple R, o sea, ahí tenemos a Ramos, a Marcelo y tenemos a Cristiano, que son titulares porque sí, y además a Benzema, y lo tienen que ser porque sí, porque dice el entrenador que él está a muerte con Benzema, no con el Real Madrid, que es su obligación. Pero sin embargo, Federico, miras los datos y observas que este año precisamente todos esos jugadores de los que hablas han jugado menos que el año pasado a estas alturas de la temporada. Es decir, este año... Zinedine Zidane está rotando menos que en la recta final de la temporada pasada, pero más que en la primera parte de la temporada pasada. Con lo cual, si esperamos a que termine esa temporada, veremos cuál es el balance realmente de esas rotaciones, si termina rotando tanto como el año pasado o no. Pero sobre todo hace falta que den un paso adelante en el trabajo diario a nivel físico y a nivel técnico en los entrenamientos. Lo que tienen que dar es un paso atrás. Dejar que jueguen los jóvenes. Sí, bueno, es que tiene 33 años Cristiano, 30 y muchos, que no se sabe los años que tiene, Marcelo, pero en las piernas unos 40. Benzema no tiene nada. O sea, y Ramos está para ser suplente de Vallejo. Vallejo, que será titular hoy a las 9:30 en el Bernabéu frente al Numancia, después del 0-3 de la ida, jugarán los no habituales, temible desde luego en la ida sí que fue, porque fue, como dijo Arrasate, le jugó de tú a tú al Real Madrid. Hoy, por supuesto, vienen para tratar de conseguir un auténtico milagro. Bueno, en la directiva del Barça camino de la cárcel, ¿no? Porque lo de Coutinho también ha mentido. El Liverpool asegura que han vuelto a mentir en las cifras y han vuelto a mentir en todo lo que han dicho. Si es el farsa. De Coutinho. Ayer contábamos en Libertad Digital que los precios a los que compró el Real Madrid a toda su plantilla, hoy el Barça, con lo que se ha gastado este año, podría haberse comprado la plantilla del Real Madrid. Es más, yo la mitad se la vendería. Vamos a las noticias de cercanía y luego enseguida.